Jóvenes, vamos a comenzar entonces este experimento, esta exploración de cómo hacer clases no presenciales. Y para ello entonces comenzamos con retomando lo último que vimos en la clase pasada, que fue el enunciado del teorema Hamvana de Banach-Steinhaus, perdón, y del cual alcanzamos a sacar un primer corolario respecto a sucesiones de operadores lineales continuos que tienen la propiedad de converger puntualmente en cada punto X a un límite que define un operador que denotamos por T mayúscula. Bajo esa simple hipótesis de que el operador es puntualmente convergente, este corolario del teorema de Banach-Steinhaus afirma que, primero, este operador T resulta ser continuo, el supremo de las normas de T sub n están acotados y, en tercer lugar, la norma del operador T es menor o igual que el límite inferior de las normas T sub n. Entonces, antes de pasar a demostrar el teorema de Banach-Steinhaus y de demostrar este primer corolario, perdón, aquí hubo un pequeño problema. Profe, la grabación se detuvo. La grabación del video. No sé si. Pero será el profe Gormaz que estaba grabando y probando, pero. ¿Pero no van a grabar de esta clase para subirla sí, después? Sí, sí, sí. La vamos a grabar, pero con una cámara. Ya, sí. Está siendo grabada con una cámara. Así que no se preocupe, está todo bajo control. Bueno, entonces, antes de pasar a las demostraciones de estos resultados, vamos a sacar dos corolarios más del teorema de Banach-Steinhaus y luego pasamos a las demostraciones. ¿Les parece? Bien, entonces, otro corolario, un primer o un segundo corolario va a ser corolario número 2. Este corolario nos va a caracterizar o nos va a entregar una herramienta para encontrar subconjuntos acotados dentro de un espacio de Banach. Entonces, como siempre, sea E un espacio de Banach, y B un subconjunto del espacio E. Entonces, lo siguiente caracteriza un acotamiento de B. Entonces, si para todo elemento en el dual de E, el conjunto de este conjunto, las evaluaciones de F voy a poner B mejor acá. Es acotado en R, ¿no es cierto? Porque este es un subconjunto de R. Entonces, B es acotado en E. ¿De acuerdo? Este sería, ¿no es cierto?, otro corolario que caracteriza subconjuntos de B acotados. Entonces, de nuevo, dentro de la filosofía del teorema de Banach-Steinhaus, lo que se pide es que para que el conjunto B sea acotado, entre comillas, lo que pedimos es que sea puntualmente acotado, es decir, que cuando uno hace el producto de dualidad con cada elemento F en el dual de E, el subconjunto de R que se obtiene sea un subconjunto acotado de R. Entonces, bueno, hagamos la demostración para ver cómo
aplicamos el teorema de Bragg-Stenhouse una primera vez. Entonces, para hacer la demostración, lo que construimos todo para poder usar Bragg-Stenhouse de la siguiente forma. Entonces, nos damos un elemento B en B y vamos a tratar de demostrar que su norma está acotada, para demostrar que el conjunto B mayúscula está acotado. Entonces, para hacer eso, vamos a considerar, sea B en B, definimos T sub B, un operador que va a ir de el dual en R, y que va a tomar un F y le va a hacer corresponder F aplicado a B. ¿De acuerdo? Entonces, consideremos a continuación la familia de operadores, por supuesto lineales continuos, T sub B, cuando B recorre el conjunto B. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que a esta familia, T sub B, cuando B recorre B mayúscula, le podamos aplicar el teorema de Bragg-Stenhouse. ¿Qué significa poder aplicarle el teorema de Bragg-Stenhouse? Es primero convencerse de que la familia T sub B está puntualmente acotada y deducir que está uniformemente acotada. Y a partir de que esté uniformemente acotada, deducir que el conjunto B es acotado. Entonces, para ver que esta familia está puntualmente acotada, entonces acotamiento puntual de la familia T sub B, B en B. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar T sub B aplicado a F en módulo, con un F cualquiera, ¿de acuerdo? Fijo. Entonces, sea F en E' fijo. Entonces, miramos eso, y esto por definición, ¿qué es? Esto por definición es simplemente F aplicado a B. Y ahora lo que tenemos que hacer es tomar el sub, ¿no es cierto?, con B en B para F fijo. Entonces sería aquí el sub con B en B de esto mismo. Y ahora, ¿qué sabemos de esta cantidad? Sabemos que esa cantidad está aquí, ¿no es cierto?, por hipótesis, ¿cómo es? Es acotado por hipótesis. Por hipótesis del control corolario. O sea, el acotamiento puntual es simplemente la hipótesis que tenemos aquí. Conclusión, podemos usar Bragg-Stenhouse y concluir qué cosa. Lo que se concluye es que la familia T sub B está uniformemente acotada. Entonces, por Bragg-Stenhouse, la familia T sub B, B en B, está uniformemente acotada. Es decir, existe una constante, digamos, C positiva o nula, incluso podría ser, tal que ¿qué cosa ocurre? Tal que la norma de T sub B aplicado a F, ¿no es cierto?, es menor o igual que C, norma de F en E'
Bueno, esta norma es simplemente el módulo, porque esto es un número real. Para todo F, N', para todo B en la familia, o sea, para todo B en B mayúscula. ¿De acuerdo? Pero, ¿quién es esto? Esto aquí es simplemente F aplicado a B. Entonces, el módulo menor o igual que C, norma de F en E'. Bueno, como esto es válido para todo F, esta desigualdad que está aquí nos permite, esta última, calcular una cota para la norma de B. Para ello necesitamos recordar uno de los corolarios del teorema de Hahn-Banach, que dice que la norma de los elementos del conjunto primal, del espacio vectorial primal, se puede calcular como un sub de las evaluaciones de los elementos del dual en el elemento del primal. Y que ese sub, además, se alcanza. Entonces, recordemos ese corolario al lado de acá, que es muy simple. Que dice qué cosa. Que para todo X en el espacio de Banach E, la norma de X N, a ver, la norma de los elementos del dual, por definición, son el sub de evaluaciones del elemento del dual en los elementos del primal, partido por la norma del elemento del primal. Esa es la definición. Pero uno de los corolarios del teorema de Hahn-Banach nos permite asegurar de que este resultado también es cierto para los elementos del primal. ¿De acuerdo? Y lo que dice es que la norma de todo elemento en el primal es el sub de los elementos en el dual de las evaluaciones del elemento del dual en eso. Pero, más aún, este sub, ¿qué pasa con él? En el caso del elemento del primal, se alcanza. Y más aún, este sub, ¿qué cosa es? Es un max. Fn', fx partido por norma de Fn'. ¿De acuerdo? Por lo tanto, de aquí, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que la norma de B como elemento de E, que es igual al max, ¿no es cierto?, con F, N'. Sí, dígame. Se murió la imagen. Vaya, ¿y eso qué habrá pasado? Ah, low battery. Esto es un problema grave. Ahora sí. Bueno, espero que nos dure la batería un rato, ¿eh? En todo caso, para la clase de mañana voy a traer el computador, ¿ya? Y con el computador se puede mantener, ¿cómo se llama?, enchufado. Esto también se puede mantener enchufado, pero no previsto el cable, ¿ya? Bueno. Sí, aquí hay uno enchufe, ¿eh? Bien, entonces la norma de B es el máximo de ¿qué cosa? De los F aplicados a B, partido por la norma de F, ¿no es cierto? Gracias a la desigualdad que está aquí, eso es menor o igual que C. ¿Están de acuerdo? Porque uno aquí divide por norma de F y queda que este sub o este max es menor o igual que C. Entonces eso es decir, el conjunto B, y como esto es para todos B,
esto B. En B se concluye que y se concluye que B es acotado. ¿De acuerdo? Se concluye que B es acotado. Bien. Entonces, eso demuestra este primer corolario. Y bueno, por supuesto, como ustedes se podrán imaginar, un segundo corolario es el dual de este. Entonces, corolario 3. Vamos a caracterizar ahora conjuntos o subconjuntos acotados dentro del dual. Entonces, como siempre, se hay un espacio de Banach. Y ahora B' subconjunto del dual de. Entonces, si para todo X en E el conjunto o el subconjunto este unión con F en B' de las evaluaciones de F a X es acotado en R, entonces B' es acotado en E'. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este segundo corolario, cuya demostración es bien parecida a la demostración del corolario 2, de modo que quizás la podríamos dejar de ejercicio, ustedes pueden practicarla. Ejercicio, la idea es simplemente usar Banach-Stenhaus para la familia de operadores. Estos operadores F aplicado a X con F en B. Y es mucho más, incluso más fácil que la demostración del corolario 2. Entonces, ya hemos mostrado dos corolarios, comenzamos a familiarizarnos con el teorema de Hahn-Banach y con el tipo de resultados que permite probar. Para seguir haciéndolo, probemos ahora el corolario número 1. ¿Recuerdan ustedes? Demostración, corolario 1. A ver, ¿qué decía este corolario? Este corolario decía que si uno tiene una familia, entonces, enunciémoslo primero. Entonces, sean E y F dos espacios de Banach. Y de su N, sucesión de operadores en lineales continuos de NF. Tal es que, bueno, la única hipótesis es que para todo X en E, esto, la sucesión T sub n de x, ¿no es cierto?, tiene límite.
converge un límite que, por definición, lo llamamos T aplicado a X. ¿De acuerdo? O T de X, digamos. T aplicado a X. O sea, dicho de otra manera, y pensando ya en utilizar el teorema de Banach-Stenhaus, esto es un corolario de Banach-Stenhaus, lo que está diciendo es que la familia T sub n, que en este caso es una sucesión, es una familia indexada por los números naturales, es puntualmente convergente y por lo tanto es puntualmente acotada. ¿Están de acuerdo? Entonces, ocurren varias cosas. Lo primero es que es uniformemente acotada, o sea, el subuniforme en n. Entonces, la norma de la familia T sub n es finita. Lo segundo es que el operador T es continuo. Y lo tercero es que la norma de T como operador de E en F lineal continuo también está acotada. Y una cota explícita es el límite inferior de las normas de los T sub n. Bien, entonces este es otro corolario. Sí, dígame. Sí, es que abajo a la derecha, donde está escribiendo, donde escribió la demostración del corolario anterior, no se ve tan bien. ¿Podría escribir un poco más? ¿En la demostración? Claro. Bueno, la demostración la dejé esencialmente ejercicio. Sí, disculpe. Sí. Tiene toda razón. Lo que voy a hacer es correr esto un poquito. Se ve un poco mejor ahí, ¿o no? A ver, lo vamos a repetir. ¿Ya? Gracias. Ejercicio. Entonces, la dejamos ejercicio, pero la idea es usar el teorema de Banach-Stenhaus de una manera completamente análoga a como lo usamos en la demostración del corolario anterior, del corolario número 2. ¿A qué familia de operadores? Bueno, a estos operadores. ¿De acuerdo? El operador que, indexado por F en B', ¿no es cierto? Y que a cada X hace corresponder F aplicado a X. ¿De acuerdo? Entonces, esta familia de operadores está puntualmente acotada. Gracias al teorema de Banach-Stenhaus, ustedes deducen que es uniformemente acotada, ¿no es cierto? Y con eso, usando la caracterización de la norma en el dual, que en ese caso es por definición, no es un teorema ni un resultado del teorema de Hahn-Banach. En el caso anterior, ¿se acuerdan ustedes que para calcular la norma de B, de los elementos del conjunto B, usamos un corolario de Hahn-Banach, ¿no es cierto? Que era el que decía que la norma de los elementos del primal se pueden colocar como el máximo de valoraciones con respecto a elementos del dual. Partimos la norma del elemento del dual. Ahora, en este caso, simplemente usar la definición de la norma de F. Entonces, a partir de la mayoración uniforme de estos funcionales, ustedes demuestran que la norma de todos los F en B' está también acotada por la constante C que proporciona el teorema de Banach-Stenhaus. ¿Está claro? Bueno, demostración de este corolario. Bueno, lo primero que está clarísimo es que la sucesión, o mejor dicho, la familia, digámoslo así, de operadores T sub n es puntualmente acotada por ser puntualmente convergente. ¿Estamos de acuerdo? Conclusión, la familia, entonces, T sub n, n puntualmente acotada, por ser puntualmente convergente, y entonces, por
Van Steenhuis, te suene, es uniformemente acotada. Es decir, existe, digamos, una constante C mayor o igual que cero, tal que, bueno, aquí puedo escribir muchas cosas equivalentes, digamos. Una de ellas es decir que el sub sobre n de las normas de los T sub n es menor o igual que C, pero también podríamos escribir qué cosa. Que la norma de T sub n de x en f es menor o igual que C, ahí me estoy pasando la rayita, norma f en e. Alcanzan a ver bien ahí, hasta ahí, ¿no? Parece que sí, ¿no? Y esto, lo interesante es que es válido para todo n y para todo x n. ¿Ya? Bueno, con eso tenemos demostrado y. ¿Ok? Entonces, lo que demuestra, o lo que prueba, ahora vamos a pasar al límite en esta desigualdad. Entonces, hagamos n tender a infinito en, pongamos asterisco esto, ¿de acuerdo? En asterisco. Entonces, el lado derecho, y a x fijo, por supuesto. El lado derecho no depende de n, de modo que eso queda tal cual. Pero el lado izquierdo, como la sucesión tnx, ¿no es cierto?, tiene límite, t sub n de x, tiene límite, y su límite lo llamamos, estamos llamando t de x. Concluimos qué cosa. Que la norma de Tx, ¿no es cierto?, en F es menor o igual que C, norma de X en E. ¿De acuerdo? Lo cual. Profe, se fue la imagen. Ah, otra vez. Sí, es que estamos con 1% de batería. Estamos todavía. Bueno, estos son los últimos. Cuando se vaya la imagen, vamos a tener que seguir nomás la clase y la última parte la pueden revisar en, ¿cómo se llama? En YouTube, ¿les parece? Bueno, yo creo que este último minuto es más largo, así que vamos a alcanzar a terminar. Fíjense ustedes, entonces aquí esto está diciendo que T es lineal, es continuo, a condición que T sea un operador lineal, ¿de acuerdo? Pero T es lineal prácticamente por definición. ¿Por qué razón? Bueno, primero está definido para todo X de esta manera, como el límite de la sucesión Tnx. Y como cada uno de los Tn es lineal, usando las propiedades de que el límite también es lineal, entonces es fácil convencerse de que T es lineal. Y como T es lineal y satisface esta desigualdad, se concluye que T es un operador lineal continuo. Entonces, sigue que esto, lo que sumado al hecho T es evidentemente lineal. Entonces, lo que sumado prueba la continuidad de T. ¿De acuerdo? Bueno, lo único que nos está faltando probar entonces es que la norma de T es menor o igual que el límite inferior de las normas de los T sub n. Pero eso es relativamente fácil. ¿Por qué razón?
Entonces, vamos a decir lo siguiente. Para probar 3i, usemos que esta desigualdad. En F y esto en E. A ver, vamos a usar esta desigualdad, pero, perdón, un poquito más precisa. Esa desigualdad mejor, ¿ya? La otra es demasiado fuerte. Entonces, esto con operador L, ¿ya? Y eso para todo X. Entonces, ¿qué podemos decir si usted tiene una sucesión de números reales? A sub n, que es inferior o igual a otra sucesión, llamémosla B sub n, y si ustedes saben que A sub n es convergente a un límite A. Entonces, esta sería A sub n, esta sería B sub n, ¿de acuerdo? Entonces, lo del lado izquierdo sabemos que converge, y converge a la norma de T de X. Y el lado derecho no sabemos que tenga límite. ¿Están de acuerdo? Lo único que sabemos es que esta sucesión T sub n, el sub de las normas T sub n es acotada por C. Entonces habría que decir que la sucesión B sub n también sabemos que está acotada por una constante C. Esa hipótesis yo creo que ni siquiera necesitamos usar para la conclusión que vamos a sacar. Porque nosotros sabemos que A sub n es menor o igual que A sub n, B sub n, y que A sub n converge a A. Entonces, ¿qué podemos decir de A? A es menor o igual que el límite de la sucesión B sub n, cuando n tiende a infinito. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se concluye, que, bueno, pasando al límite, que la norma de Tx en F es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la norma de los T sub n multiplicando a la norma de X. ¿De acuerdo? Bueno, y dividiendo por norma de X y tomando sub lo que prueba 3i. Porque dividiendo por X, tomando sub en norma de en X, en E, lo que queda aquí al lado izquierdo sería el sub de todo eso en la norma de T menor o igual que el límite de la norma de los T sub n. Bueno, yo creo que de esta forma preferiría que terminemos ahora porque, bueno, por un lado se está acabando la batería, por otro lado, esta es la primera clase, ha sido un poco accidentada, pero ya comenzamos a enrolarnos. Mañana voy a traer el computador y trayendo el computador vamos a tener menos dificultades, pienso yo. Y mañana vamos a comenzar con otros resultados que no son corolarios exactos, pero muy ligados al teorema de Van Gestehaus y en particular vamos a ver el teorema de la aplicación abierta, grafo cerrado e inversa continua, que son tres resultados emblemáticos dentro de la teoría de operadores con la cual uno comienza a hacer todo este estudio. Bueno, más tarde les voy a subir esta grabación de la clase a YouTube y nos vamos a comunicar para ver si continuamos con este sistema o si es que vemos una alternativa como podría ser Zoom o Google Meet. No sé,
problema igual lo vamos a resolver y reunámonos mañana entonces a las 14:15. Si ustedes me pueden enviar algunos comentarios en este momento, pongan su micrófono en on y díganme qué piensan y qué les parece las posibilidades de seguir hacia adelante, cómo podemos ir mejorando las clases. ¿Ah? Yo considero que funcionó bien. Funcionó bien. Sí, yo escuché bien clarito esto de lo de la pizarra. Ya. Entonces mañana podríamos seguir con esta plataforma HIT. ¿Les parece? Dígame. ¿Usted es Nicolás? ¿Sí? ¿Nicolás? Cuénteme. Que sí, se entiende todo. Si se pudiese concentrar mejor la pizarra, ¿no? Sería como... Sí, con el computador yo creo que las cosas van a ser mucho más fáciles. Y otra cosa que habían dicho en novedades, que esta semana no contaba como semana lectiva. O sea, por si acaso, o sea, como... Sí, no, sí, estamos ganando tiempo. Yo Sí. creo que es bueno, o sea, esta semana es para practicar cosas Claro, sí. y para echar a andar los sistemas. Bueno, adquirir experiencia en el tema de las clases no presenciales. No, fantástico. Sí, por eso que hemos pasado muy poca materia. ¿Ya? Sí, está bien. A ver si mañana podemos avanzar un poco más. ¿Les parece? Lo único lo que sentí que no funcionó muy bien fue la interacción con ustedes. O sea, ustedes apenas algo les parezca raro, tienen que hacer la pregunta. Si no importa que interrumpan, al contrario, eso es bienvenido. ¿Ah? ¿Me explico? Sí. Con respecto a eso, quizás cuando termine alguna parte podría dar un espacio para que nosotros preguntemos si es que tenemos alguna duda. Perfecto, claro. Eso lo vamos a hacer. Mañana lo vamos a hacer así. Cada vez que haya un cambio de terminemos una demostración, un corolario, alguna explicación, Para no voy a interrumpirnos, hacer preguntas, ¿ya? Y quizás lo mejor sería que ustedes tuvieran siempre el micrófono abierto. ¿Les parece? Eso de que tengan el micrófono apagado, yo creo que fue un error. Mañana les voy a decir que lo tengan prendido, ¿ya? personalmente yo lo voy a apagar porque probablemente ya hay gente haciendo cosas en mi casa, entonces voy a escuchar y va a molestar, yo creo, así que Bueno, lo voy a dejar por ahora. perfecto. Pero gracias. Igual lo Bueno. encendería, únicamente dicen que necesito consultar algo, pero igual lo encuentro de manera, no tengo problema en consultar por este medio tan bacán. Es bien bacán, sí, no, sí, la verdad es que hasta a mí me tiene sorprendido esta cuestión, y eso que debería tener experiencia. Claro. Perfecto, pues. Estupendo, ¿no? Esa cuestión me parece fantástico. O sea, ustedes pueden conversar entre ustedes, claro. Ah, fantástico, claro. No, cualquier contribución de esa naturaleza me parece un plus muy, muy interesante. ¿Eh? No, se pasaron. Muchas gracias. Creo que ha sido una experiencia bien novedosa. Y bueno, transmítansela al resto de los compañeros para ver si mañana podemos estar todos juntos. ¿Ah? Sí, claro. Lo que también había comentado.
como una opción para levantar la mano, no sé si como que salta una alarma para como, oye, estoy sí. levantando la mano, algo por el estilo. Yo veo aquí justamente un mensaje que aparece, sí. Yo creo que eso como que va a ser muy burocrático. Sí, también es verdad. Claro, aquí hay un mensaje, por ejemplo, que dice Sosa, que debe ser uno de ustedes, ¿no? Que quiere hablar o que quiere participar, digamos, ¿no? Bueno, y también si ustedes quieren después podemos probar las otras plataformas, como el Zoom, que parece que hay que tener las licencias y hay que bajar unas aplicaciones. Este es como muy simple, ¿se fijan ustedes? Sí, eso es verdad. Ayer Zoom como que estuvimos probándolo con algún amigo y como que igual es una buena plataforma. Si sí. tiene alguna tablet o alguna pantalla touch con lápiz, es como espectacular en ese sentido, pero si no, no sé si tanto. Claro, yo no tengo la tablet, pero claro, podría tratar de adquirir una o de conseguirme una. Ahora, el problema de la tablet es que se escriben con estos lápices que son un poquito frágiles e inestables y que hay que estar acostumbrado a ellos. Sí, exactamente. En cambio, la pizarra tiene la ventaja de que se puede escribir más, porque en la tablet uno escribe un teorema y tiene que borrarlo o... ¿eh? Es mejor la pizarra, yo también creo, ¿eh? Sí. Ahora, yo creo que Zoom debe tener también esa posibilidad de usar la pizarra o de estar grabando, porque... Sí, graba. Porque es una plataforma súper cara, ¿eh? Las licencias no sé cuánto valen, pero son no baratas, ¿eh? Ah, aquí viene Aris y Jorge San Martín. Estamos en la última parte de la clase haciendo el resumen y recibiendo los comentarios. Y los estudiantes están súper contentos con esta plataforma. Incluso la encuentran, en algún sentido, mejor que Zoom. Ah, ya, no la no. Yo estoy mirando ahora en internet y dice que el número de personas es ilimitado. Es ilimitado el número de personas. Incluso lo han probado con sobre 500.000. ¿500.000? O sea, imagínense. Medio millón de individuos. Es que parece que hay otro público que utiliza este tipo de cosas, no en esas clases, sino que en el mundo X, en el mundo sí. Oye, siéntense por acá para que los vean. Ya. Y donde utilizan las salas de chat con video y sí. miles de visitas, millones. Claro. O sea, es una cosa masiva, digamos. Claro. Hola. Sí, hacer clase no es una actividad tan complicada. No es tan compleja, claro. O sea, hay gente en el mundo que tiene mucha experiencia con esto y... ¿eh? Sí, ya hemos demostrado Mark Steinhaus, los colorarios, y mañana aplicación abierta. ¿Y cuántos estudiantes habían online? Llegaron a haber 9, ¿no? No. ¿Cuántos son? ¿Son 12? 15, mira, 15. Sí, la mitad del curso está online. ¿Esta cámara es tuya? ¿Cómo es? No, es de Jorge. Esa es mía. Ah, es tuya. Claro. Pero esa es la que yo uso para grabar la clase. Vale. Y Carlos Conca dijo, la voy a transmitir online. Ya. Okay. Y simultáneamente la voy a grabar, porque si eso no funciona, después subo el video a YouTube. Entiendo. De la clase. Vale. Pero parece que esta cosa funciona, incluso con el teléfono. O sea, funciona con el teléfono. Y los estudiantes alcanzan a leer acá incluso, ¿no? Sí, me dijeron de que todo lo que está en la pizarra se lee bien, ¿no? Claro, de hecho acotamos la pizarra hasta aquí. Ah, claro. Dijimos, esa zona de la pizarra era la visible. Ya, ok. De ahí hasta aquí. Claro. La puedes bajar, de hecho. O sea, si el que te escribe en la blanca. Sí. Tal vez escribir en la pizarra negra es más visible. Ah, puede ser incluso más... Porque la tiza el blanco sobre el negro es mejor que el negro sobre el blanco. Sí. No hay conmutatividad. Muy bien. Okay. Bueno, se pasaron jóvenes, muchas gracias, ¿eh? Y mañana la cita es a las 14:30 con computador y bueno, a ver si estamos todos para dar oficialmente el inicio de las clases no presenciales, ¿parece? Sí. Bueno, muchísimas gracias y espero que las cosas vayan mejorando en el futuro. Ah, y para la próxima clase sí. ¿Se puede usar la misma dirección?
Sí, para la próxima clase usamos la misma dirección. El mismo nombre. Claro, el mismo nombre. No es necesario. Claro, porque se crea una página web, que en este caso era meet.git.si/, y él le puso funcional. Funcional. Tú te conectas a esa página web de cualquier computador y ves la clase Carlos. Y se ve la clase, claro. Ya. Excelente. No es una cosa tan complicada de bajar un software. Pero él tiene que tener tu cámara. O sea. No. Esto es aparte. Eso es. Además de. Plan B. Plan B. Ese es el plan B. Si el plan A no funciona, él tenía. Plan A es simplemente esto. O sea, esto es para grabar, para uso después, ¿no? Claro. Y lo en directo es tu teléfono. El teléfono. Y nada más que eso. Claro. Yeah. Y los estudiantes en el mismo teléfono lo escriben, le conversan. Vale. Muy bien. Bueno, chao jóvenes. Bueno, a mí se me acabó la batería, así que tengo que... Sí, es que, Valentina, es que se acabó el... Sí, se acabó la... Estoy hablando desde el teléfono de Jorge San Martín. Lo que pasa es que se acabó la batería de mi computador. O sea, de mi teléfono. Se desconectó directamente. Se desconectó. Así que disculpen. Pero mañana lo vamos a hacer con el computador... De modo que deberíamos tener más autonomía. Ahora, yo no estoy seguro si la cámara del computador es mejor que la del teléfono. Es posible que el teléfono grabe mejor la imagen que el computador. Porque los computadores se han quedado muy atrás en ese tipo de cosas. Conclusión, voy a traer las dos cosas. Sí. Para los que no miren. ¿Usted quién es? ¿María José? María José. Ah, María José, hola. Sí, lo vamos a subir todo a YouTube. Esta tarde yo les envío un correo con la dirección de YouTube donde pueden bajar la clase. O verla, digamos. Verla, porque no necesitan ni siquiera bajarla, claro. ¿Ya? ¿Ya? Gracias. Perfecto. No, fantástico. Yo creo que esta cuestión es... revolucionario. Excelente. Pero esto, a ver, tú esto lo tienes en tu oficina.